Bueno, ¿cómo están? Estamos acá en el campamento, día 2 de nosotros, llegamos ayer. Ya dormimos en nuestro motorhome, ahora los voy a invitar a pasar. Está empezando a caer el sol, mucha temperatura ahí, de noche se pone un poco más fresco. Ya no, todavía no es de noche, ya estoy con buzo. Así que nada, los invito a conocer el motorhome. Está bastante ordenado para lo chiquitito que es. Acá es donde vamos a pasar todo el Dakar, la habitación de Dani. Por allá arriba, y mi habitación acá en el fondo, nada, un poco lo que va a ser nuestra casa. Acá cocinamos poco, pero convivimos mucho, se duerme acá todos los días, la verdad que yo descanso muy bien, me encanta estar acá. Así que nada, ahora vamos a ir a ver la camioneta de carrera. Si llegaste hasta acá es porque te gusta realmente el contenido de Automundo, así que te invito a que te suscribas al canal y también a que actives la campanilla de notificaciones y por supuesto a que nos dejes tus comentarios. Y también te invito a que te suscribas al canal exclusivo que tiene Automundo en WhatsApp dedicado al Dakar 2024. Lo único que tenés que hacer es escanear este código QR y directamente vas a recibir notificaciones acerca de las novedades, clasificaciones, videos, historias y un montón de cosas más del Dakar 2024. Bueno, y acá está la camioneta, como les contaba. Esta es la camioneta que nos va a acompañar para todo el Dakar. Una camioneta que está muy bien repasada y con todos los servi hechos como corresponde. Así que nada, listos para disfrutar. Y acá, si la quieren ver un poco más en detalle, cómo quedó con el ploteo nuevo, todo negro, cortando un poco con esto y los tonos de violeta. Y luego ahí al final, y la bandera de Argentina en lo más alto, para llevarla a lo más alto, como siempre. Bueno, esta es la camioneta por adentro. Camioneta convencional, tres pedales. El volante, la palanca de cambio, freno de mano. Acá arriba tenemos cámaras porque por la prioridad de la FIA nos van viendo toda la carrera. Estos son los intercomunicadores porque hace tanto ruido la camioneta que nos enchufamos esto al casco. Cinturones. Cualquier auto de carrera, 5 puntos. Y acá tenemos conectadas unas botellitas de agua porque las etapas son muy extensas y necesitamos ir tomando agua. Acá abajo va la rueda de auxilio con esta puesta. Acá no tenemos nada. Y del otro lado, cuando se abre esto, tenemos varios repuestos que son todo lo que llevamos en el día a día en nuestra camioneta. Es muy distinta, pero tiene algo en común con la Hilux convencional, que está hecha para darle caña y aguante.